Esperamos no interrumpirla. La verdad sí me interrumpen, pero bueno. No nos tardamos nada, no nos tardamos nada. Nuestra asignación es la siguiente. El señor Mario Carrillo, exentrenador de los Pumas, fue cesado ayer de sus actividades y nos dijeron que si podíamos acercarnos a la Facultad de Psicología para diagnosticar a una persona como él. ¿Le puedo dar alguno de su personalidad, algunos datos? Sigas entrevistando, no soy psicólogo clínico. ¿No? ¿Y eso cambia? Somos un poco ineptos en esto. Tienes que buscar un psicólogo clínico para que te dé una evaluación. ¿Y usted de qué? Psicóloga social, soy investigador. Psicóloga social. Bueno, me dijeron por ahí... Marcel como que no se lleva bien con nadie, porque es bastante mamila. Me dijeron que tiene algo así como trastorno histriónico de la personalidad. ¿Eso qué es? Yo preferiría que se los diera un clínico. Un clínico, muy bien. Muchas gracias. ¿De qué? Hasta luego. Muchas gracias. Que es igual que Carrillo. Muy amable esta maestra. Señora. Muy bueno, pelo de pura apagado. Ah, espero no interrumpir. Sí, interrumpes. Pero te fijas que, o sea, como a Benito Juárez, o sea, no le hace nada el aire. ¿Cómo es? Está así... Ni un gesto. Oye, ni nada. Gracias a Vicente, que fue el único que nos dio algún diagnóstico. Que estaba comiendo galleta, ¿verdad? Trastorno histriónico de la personalidad. Histriónico. Eso es lo que Mario Carrillo podría no sufrir, más bien pues tiene, bueno, ¿no? Porque no se ve que sufra. Puede ser, porque si hay varias imágenes que... A ver, aquí está la cámara, varias imágenes. No, está bien, no la muevas. No te molestes, hijo del canal. Pero estaba viendo el partido y le hacía... ¿Carrillo o la maestra? No.